pues muchas gracias por estar aquí. Estamos en la segunda mesa redonda de este foro académico de las jornadas de reapropiación. Soy Itze Fernández, coordinadora con David Wood, que está aquí llegando con el expreso. Y tenemos el placer de contar en esta mesa con a Andrés Pardo, aquí a mi izquierda, y a mi extrema izquierda con Andrés Pulido. La mesa de hoy trata sobre la reapropiación en la producción de cine de reempleo a base de archivos de cine familiar y de aficionados. Voy a presentar rápidamente, muchísimas gracias, colega. Voy a presentar rápidamente a nuestros invitados. Andrés Pardo Picone nació en 1977 en Montevideo. Es montajista, documentalista y director de K3 Films, una productora independiente bajo la cual realizó en 2012 su ópera prima Buscando a Larisa. También realizó 10 años corto de 2013, que está dentro de la compilación Manifiesto México, Minutera 2014 y La Historieta de Novaro, que se estrenará el próximo año. Así es. Ya nos contarás. Su trabajo documental se centra en objetos o situaciones que disparan historias de memoria colectiva y su vinculación con la creación de identidad y comunidad. Es amante de los pequeños formatos fílmicos, es decir, es un gran coleccionista del blanco y negro y de las cámaras de cines soviéticas. Andrés Pulido es realizador audiovisual y documentalista, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y candidato a graduarse en la maestría de cine documental del posgrado de Artes y Diseño de la FAD y del CUEC en la UNAM. Ha trabajado en ámbitos como la gestión cultural, la docencia y en la producción audiovisual. Es el caso de Octubre, recientemente, ¿cierto? Entre otros espacios de cinéfilos. En el ámbito de la reapropiación ha dirigido y colaborado en diversos cortometrajes, videoclips y piezas de cine expandido. Su cortometraje Tlalocan, Paraíso del Agua, actualmente se encuentra en postproducción, reutiliza imágenes de noticieros y de documentales institucionales de los años 50 y 60 del siglo XX. Mientras que su proyecto Solarística se encuentra actualmente en etapa de producción, utiliza una serie de películas huérfanas en formato Super 8 que permiten reflexionar sobre las imágenes y los deseos que vertemos en ellas. Muchísimas gracias, bienvenidos. Y si les parece bien, empezamos. ¿Estás listo? Sí. Y nosotros nos podemos ir para allá para verlo. Dale. Y la dinámica es que ellos van a presentar y yo haré algunos comentarios y pasaremos de inmediato a dialogar entre todos. ¿Les parece bien? Vamos. ¿Quién puso la decoración con el vino? Comando F. Pantalla ampliada. ¿No te se casó? Micha es una experta en arreglar esos papeles. Y nuestra amiga es también una maestra, ¿eh? Para no perderle. ¿Quieres micrófono? No, bueno, ¿no se me escucha? Sí. ¿Sí? Igual si no me escuchan, me hacen ahí algún gesto, ¿no? Para... Bien. Bueno.
digamos, un poco la idea es revisar algunas de las formas de utilizar los archivos caseros, exponiendo algunos ejemplos de cortometrajes realizados en México para ilustrar las formas de apropiación de estos materiales y al final, ya un poco más de una manera de una conversación, pues platicar sobre, va a hacer una breve revisión de este trabajo que estoy haciendo, que se encuentra, bueno, que se llama Solarística, y que está relacionado con la novela Solaris de Stanislav Lem. Bueno, el trabajar con películas huérfanas, y particularmente con archivos familiares encontrados, nos enfrenta constantemente con diversas preguntas, que a menudo se convierten en el eje principal de las piezas que queremos montar. Algunas de estas cuestiones están relacionadas con la naturaleza ontológica de las imágenes en movimiento y de sus funciones con respecto a la memoria, la representación y la fascinación. En otras ocasiones, intentamos leer estos registros, en estos registros cierta información que nos permita aproximarnos a las personas que los realizaron, sus características, que pueden ser ya sea socioeconómicas, el contexto en el que se filmaron dichas imágenes, la intención de las filmaciones, etc. Podemos también preguntarnos qué ilustran estas películas, qué nos ayudan a ver y a conocer, o podemos dirigir nuestra curiosidad hacia el momento en el que eran proyectadas, cómo y en qué situaciones se reunían las personas a verlas, cuál era su función, etc. También podemos preguntarnos por qué estas películas llegaron a nuestras manos, cuándo y por qué fueron tiradas a la basura, o robadas, o vendidas. Pero sin duda, siempre que nos acercamos a las películas huérfanas con el fin de crear una pieza de apropiación, una de las primeras cosas que hacemos es observar meticulosamente con el objetivo de encontrar los elementos dramáticos que puedan completar y narrar una historia. De este modo, en las imágenes en movimiento de una reunión familiar que se llevó a cabo hace 30, 40 o 50 años, buscamos las miradas de los personajes que revelen la relación incestuosa entre dos hermanos, o el gesto de Edipo ante su padre y su madre, o en un picnic cerca de un lago podemos buscar a Narciso mirando su reflejo, a Ofelia desplazándose río abajo, podemos buscar los celos de Otelo o las intenciones fratricidas que sean reveladas en un juego inocente. En la película Lejanía, por ejemplo, del director Pablo Tamés, cuya, si quieres déjalo así, que es esta imagen que está ahí, nos encontramos con... con esta imagen, ¿no? Que está extraída de la de una película casera realizada por la familia del director. Bueno, se trata, como podemos ver, de una pareja que juega en la playa. El juego que vemos a la hora de ver el movimiento es una imagen más o menos brusca, pero pues que se genera entre risas, ¿no? Y hay cierta incomodidad en el juego, pero sobre todo hay sonrisas, etc., ¿no? Se trata de un juego que podemos descubrir en muchas otras películas de viajes familiares a la playa. Sin embargo, el film de Pablo Tamés nos cuenta un drama familiar real en el que la mujer que vemos ahí y que eventualmente va a ser arrastrada en la arena, que es tía del director, fue asesinada por su esposo años después de esta filmación, en un arranque de celos mezclado con alcohol, etc., ¿no? De tal manera que esa imagen casera, familiar, ¿no? Ya una vez en este contexto, pues de repente toma otro tinte completamente distinto y mucho más dramático, ¿no? Este juego que se genera ahí. Por tanto, al mirar las películas familiares, constantemente nos preguntamos cuántas veces se nos escapó de nuestros ojos el gesto más dramático y cuántas otras proyectamos más bien nuestra estructura mental dramática en estas imágenes, ¿sí? En el film Familia Desconocida, de aquí del presente Ezequiel Reyes, el director hace un recorrido por la naturaleza de las preguntas que pueden surgir ante el archivo familiar encontrado. Y una de estas cuestiones apunta precisamente hacia la posibilidad y dificultad de encontrar una historia dramática en estas películas. Ezequiel utiliza el recurso del formato del guión cinematográfico para distinguir entre estas imágenes y la proyección que puede hacer el autor ante esta parte dramática. Sin embargo, su conclusión apunta hacia la naturaleza de estas filmaciones, que son realizadas muchas veces con el fin de registrar y recordar los momentos más agradables,
Finalmente, lo que vemos es la proyección de la familia feliz, en la cual es difícil encontrar el drama, ¿no? Otro cortometraje como As the Time, que es este, del director Yamil Quintana, mezcla el audio de diversos recuerdos traumáticos de cuatro individuos. La locura, el abuso sexual, el duelo o el intento de suicidio son diversas experiencias que se narran a través de la voz en off, que son ilustradas por diversas imágenes de archivos muchas veces caseros, ¿no? Entre ellos archivos familiares descontextualizados, que contrastan y al mismo tiempo dialogan con el audio. Así, las experiencias y sensaciones que narra una mujer que padeció de abuso sexual durante su infancia se ilustran con las imágenes en movimiento de una colección de muñecas que un anciano guarda cuidadosamente, utilizando así las imágenes familiares de manera conceptual como formas más bien de representación. ¿No? Vemos aquí estas imágenes que utiliza Yamil Quintana en esta película. En otras películas, como Buscando a Larisa, otro presente aquí del respaldo, el drama sucede en torno a la búsqueda de los protagonistas de los filmes encontrados, con el objetivo de satisfacer la curiosidad que el director siente al ver estos materiales, al preguntarse sobre su naturaleza y sobre la razón por la que llegaron estas a sus manos. Podemos también jugar con la idea de que las piezas de apropiación de archivos familiares se tratan de películas con un muy largo periodo de realización. En muchos casos son películas con una producción de más de 50 años, que hacen ver casi insignificantes a producciones como Boyhood o Qué difícil es ser un dios, y que culminan con, ¿no?, la incidencia del autor que llegaron a las manos de las películas, ¿eh? En estas películas de una producción tan larga nos convertimos en un eslabón de la cadena de producción, ya sea como editores, sonidistas, diseñadores de audio, como fotógrafos o incluso como distribuidores. Pero finalmente nos volvemos parte del crew de las películas y por ende casi parte de la familia. Y proyectamos también parte de nuestro ser en estos filmes. Cuando las interpretaciones y búsquedas dramáticas que hacemos se vierten en los archivos caseros apropiados, nos convertimos también en parte de la película. Muchas veces nos hacemos preguntas sobre la naturaleza de los archivos caseros, pero en cuántas ocasiones también debemos preguntarnos sobre nuestra propia identidad revelada en la interpretación que hacemos de estas. Probablemente lo hacemos todo el tiempo, a veces voluntaria o involuntariamente. Y bueno, un poco dentro de esta lógica, ¿no?, de las proyecciones que hacemos sobre las películas, me gustaría hablar del proyecto, ¿no?, que estoy trabajando, que es un documental que empecé a grabar en el 2013, que empezó, digamos, de una manera de conversaciones con un amigo muy cercano que conozco toda la vida, que se llama Solaris. Digamos, este amigo tiene una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y, digamos, los últimos 5 años ha ido perdiendo mucho su movilidad, pero también, digamos, en estos 3 años más casi que llevo grabando, digamos, la vida su vida ha ido como dando ciertas vueltas. Al principio, la idea que tenía con respecto a esta película era, voy a poner esto que no tiene audio y que son una mezcla de cosas que yo grabé a veces en video y otros archivos que me he ido encontrando, etc., ¿no? Y llegado ese momento, pues ya vemos un pedacito. Digamos, la idea original era pensar, retomar esta novela, ¿no?, que es Solaris, de Stanislav Lem, que es una novela que se hizo en 1961, que luego se ha llevado a la pantalla un par de veces. Una película muy famosa es la de Andrei Tarkovsky, que es del año del 72, y luego más adelante la de Steven Soderbergh, ¿no?, que es del 2002. La novela, digamos, trata de este planeta que se llama Solaris, todo cubierto por un océano que de alguna manera es un plasma y que genera imágenes, esculturas, ¿no?, una especie de olas. Y bueno, sobre todo es la historia de unos investigadores que están en este planeta y que después de hacer ciertos experimentos con este océano empiezan a tener una especie como de alucinaciones, pero que al mismo tiempo son materializadas y que están ligadas con las personas más cercanas y con las que mantienen, digamos, como un vínculo afectivo fuerte, ¿no?
estas proyecciones de alguna manera se vuelven también personas ¿no? que piensan, que actúan, que tienen una vida propia, ¿no? Entonces, digamos, lo que quería al principio era pensar en las imágenes encontradas, ¿no? como esta forma también de pues, ¿no? o sea, cuando nosotros vertemos estos deseos, ¿no? como autor, como comentaba, también las volvemos una especie de ser vivo, ¿no? Y jugar con estas imágenes para pensar en varios elementos, ¿no? que estaban alrededor de la vida de este amigo, ¿no? con el cual estaba manteniendo conversaciones y que las estaba grabando. Poco a poco, digamos, ¿no? conforme fue pasando el tiempo, la historia pues, digo, de la vida de esta persona pues, también fue cambiando. Su madre, que es su madre adoptiva, tuvo una serie de crisis ¿no? Bastante fuertes que obligaron a que pues, él tuviera que salir, porque digamos, él, por enfermedad él había vuelto a vivir con su mamá, entonces era una complicación. Bueno, aquí lo que hago es justo mezclar algunas imágenes de archivos que me fui encontrando, algunas son en Monte Albán, con algunas fotografías donde precisamente sale este amigo, creo que estaba un poco hasta la derecha, que son fotografías que yo saqué cuando estaba niño. Entonces, digamos, bueno, lo que voy haciendo es eso, contar la historia con estos archivos que se van apareciendo y de alguna manera los vínculos ¿no? Que pueda haber precisamente en su vida. Digamos, por otro lado, digo, son como dos aspectos ¿no? que permite también la reflexión. ¿No? Por un lado es la enfermedad, ¿no? esta enfermedad que es paralizante, que es autoinmune, ¿no? entonces que también de repente habla un poco de pues, no sé, cierto encierro que vive también esta persona y ciertas imágenes que él tiene de su pasado que están también muy pegadas y que por otro lado se relacionan mucho con la propia historia de la película, ¿no? de la novela de Solaris, ¿no? Entonces, digamos, un poco explorar ¿no? cómo se van generando todas estas relaciones y tratar de pensar también incluso la, pues, la película como una especie de, pues, de forma de trascender su propia enfermedad, ¿no? O sea, un poco también lo que he visto ¿no? en estos 2-3 años de estar grabando estas conversaciones es que también Solaris, ¿no? al verse en estas imágenes y al ver cómo lo percibía yo ¿no? haciendo estas películas y estas conversaciones, pues no sé, de alguna manera pues, trascendió un poquito este encierro en el que estaba y ha ido buscando poco a poco otras alternativas. ¿No? Aquí, digamos, justo es él, ¿no? Este es que no se alcanza a ver muy bien, creo, ¿verdad? Pero esta era la casa donde vivía con su mamá. Antes de que su mamá, que es, tiene un problema de bipolaridad, tuviera una crisis en la que destrozó todo y él tuvo que ir a vivir con su papá. Mi vida es un... Yo creo que la vida de todo el mundo tuvo una cara, un rollo, la vida de cada persona es una película, entonces como que... Pero para ellos, o sea, yo no... Pero tú puedes decir que yo soy adoptado. Ya de ahí, pues desde entrada, pues dices, órale, ¿no? Y después, pues me adoptó una señora que no, pues que no tiene nada que ver con lo peor de salir, ¿no? Es pues una cosa que, y que no sé dónde salí, güey, entonces es lo que es el que peor. Apareció en mi vida, se me dio la seguridad absoluta y infelizmente total. No puede ser, porque la a ver, que bajamos esto que conozco. Estas imágenes que grabé es cuando ya Laura había tenido una crisis. Sí. No, igual sigue oscuro, ¿eh? Okay. Es el sobrito. Sabandat significa sobra. Sí. Con T al final es en catalán. Y con R al final es en francés. Es lo mismo. Renard. Es un personaje de la Edad Media, Renard el Zorro, y era de capa y espada y todo. Pero hay muchas, muchas fábulas de Renard. Sí, sí. Era el, sí, el listo, ¿no? Siempre. Mm-hmm.
Estos dos momentos, ¿no? Que son algún momento en el que estuve conversando con Laura, que estaba todo muy ordenado, y luego pues esta casa toda destrozada. Y pues digamos, de repente también es jugar, ¿no? Con esto que comentaba, ¿no? Que es, y que aparece en la película de Ezequiel, que es estos momentos felices que aparecen en los archivos, y bueno, contrastándolos aquí con, pues digo, una... No sé, bueno, a veces como comentarista uno pues hace una intrusión muy fuerte en la intimidad de las personas, ¿no? Entonces contrastar pues esta familia pues destruida, ¿no? Con un montón de problemas, ¿no? Alrededor, ¿no? Y bueno, un poco como ir construyendo con eso y esta inmersión en la vida privada de esta persona y de su familia, ¿no? Con las otras imágenes, ¿no? de las familias felices que están de vacaciones, que están en diferentes partes, ¿no? Entonces con eso ir construyendo y pues también por otro lado ir analizando, ¿no? la forma en la que uno pues, ve esas imágenes, ¿no? Y construye otras, etcétera, ¿no? Y pues bueno, más o menos eso es lo que traía con la presentación, ¿no? Yo todavía, de hecho, ni siquiera me he sentado a revisar bien el material que tengo, ¿no? de estos cortos, bueno, de este corto. Pero eventualmente, pues digo, no sé si, bueno, espero que el próximo año esté listo algo, o sea, presentar algo más. Muchas gracias, Andrés Puyín. ¿Les parece bien que pasemos a lo que sigue y luego, o si alguien tiene comentarios, preguntas desde ahora, tal vez, si alguien quiere? Parece muy curioso lo de solarística, porque parte de mi presentación, parte de mi fanatismo hacia Stanislaw Lem también. Okay. No, bueno, yo traje una pequeña presentación. ¿Hecha? Sí, hecha. La evolución les dio intelecto, lo cual les dio posibilidad de estar conscientes de su propia existencia. La evolución les dio libertad de diseñar su propia fe, tiene libertad de elección en abundancia, pero inteligencia limitada. Por lo que no son conscientes de su origen y de su destino. Les empieza a dar cátedra a un grupo de científicos, y ahí básicamente lo que está haciendo es definir la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, yo parto un poco de eso, y lo que les voy a leer y ir platicando es un poco mi acercamiento al cine en general y en particular a las películas familiares, desde un punto de vista como actor y como realizador, ¿no? De cine familiar. Bueno, yo no recuerdo cuando experimenté por primera vez la sorpresa de existir en este mundo, ¿no? Pero un objeto llamado cámara
ya sea fotográfica o fílmica, fue lo que me permitió darme cuenta de dónde venía. Esas fotos que aparecían al principio es mi mamá conmigo en brazos y mi hermano mayor. Entonces, mis conceptos son un poco, dijeron amigos, que son un poco anarcopunks. Pero bueno, mi primer concepto es que me baso en la teoría de que si la mente preserva, entonces vale la pena ser preservado. La memoria, que según Lem es el almacén del alma, es autónoma, no es receptiva donde yo lo soy, es indiferente cuando yo no lo soy, y a menudo falla en retener cosas que a mí me importan, ¿no? Y sin embargo retiene cosas que a mí poco me importan, no, funciona diferente a lo que yo trato de captar. El segundo concepto es que, esto no está probado científicamente, pero estoy convencido de que la frecuencia parpadeante de la luz del proyector, la cadencia extraña de movimiento y la inestabilidad de la cámara generan un efecto hipnótico sobre el espectador al ver películas familiares, ¿no? O sea, yo encuentro curioso que aunque sea gente que no tenga idea de qué está viendo, se para frente a un proyector y lo ve como de una forma, pues se queda ahí viendo películas familiares aunque no sepa ni qué está haciendo. Con respecto a las películas familiares, debo decir que hay algo que me molesta de sobremanera, y es que las películas familiares nacieron de una campaña planeada de marketing para vender cámaras y rollos, ¿no? Y para enriquecer un corporativo. Después, bueno, me tranquilizo un poco cuando veo qué pasó con todo eso. Pero, nada, o sea, cuando pienso en el cine familiar, pienso en que también, o sea, cuando se inició todo, cuando se inició el Super 8, por ejemplo, todo partía de vamos a enriquecer a Kodak, ¿no? Y todos fuimos partícipes de ese enriquecimiento. Para mí las películas familiares se enmarcan dentro del género del cine amateur. Es una película que se genera durante el tiempo libre del camarógrafo y los actores y denota que se hace por placer, ¿no? Las películas familiares carecen de estructura narrativa previamente establecida, y si bien fueron concebidas para ser vistas en el ámbito privado, al ser vistas fuera de este ámbito generan lazos entre el espectador, el actor y el realizador. Constituyen un archivo vasto que nunca se completará. Es un archivo que no tiene nacionalidad, pero que traza conexiones entre naciones, comunidades, política, identidad y familia. Es como la biblioteca universal con la cual soñaba Paul Otlet, ¿no? el papá del hipertexto, ¿no? Otro gran escritor de ciencia ficción, que es H.G. Wells, tiene una frase bastante interesante que decía, y lo cito textual: la totalidad de la memoria humana puede ser, y probablemente muy pronto será, accesible para todo individuo. Es un sueño ahí como compartido con Bill Gates, creo. Pero aún no lo es, ¿no? O sea, aún no está todo. O sea, hay muchos archivos que todavía no están disponibles para todo el mundo. Estas películas con las cuales nosotros trabajamos, o sea, de a poco van saliendo, de a poco las vamos comprando, las vamos digitalizando, las vamos poniendo en línea, las vamos retrabajando en proyectos propios, y ahí es cuando se vuelven disponibles, ¿no? Para mí la cámara de cine es un artefacto para construir relaciones entre el espacio y el tiempo. La exploración del mundo fue una de sus funciones iniciales. La observación es la práctica más generalizada y fundamental de todas las ciencias modernas. Sus instrumentos incluyen no solo los sentidos al desnudo, sino también herramientas como el telescopio, el microscopio, el cuestionario, la cámara fotográfica, la cámara de cine y otros ingenios que permiten hacer visible lo invisible, permanente lo que se desvanece y concreto lo abstracto. Yo creo que todos, sin saberlo, perseguimos una necesidad, creo que es inherente al ser humano, y me refiero a la necesidad de dejar huella. Pero debemos preparar nuestras obras para que perduren. Esto es algo que seguro nunca se pensó ni se lo imaginaron los que estaban filmando estas películas. Estos, por ejemplo, son rollos de los años 30 en Pateno y medio. ¿Tuyos? Sí, son parte de mi archivo. Estoy seguro que estas personas ni idea tenían que sus cintas perdurarían más allá que ellos mismos, y creo que menos que serían considerados objetos valiosos dignos de estudio. Siempre escucho cosas como que el digital no tiene futuro, que el digital tiene futuro pero no pasado,
o imprime tus fotos porque en 10 años no tendrás nada. Pero veo que frases así no causan efecto. O sea, la gente sigue manteniendo sus archivos de un modo totalmente caótico. Es importante resaltar, creo yo, que el cine familiar no refiere a nada más de lo que ahí ves. O sea, no tiene otro sentido agregado como pasa ya en cosas más premeditadas. A menos que que por azar hayan pegado un efecto Kuleshov o una cosa así, ¿no? O sea, separo totalmente lo que es el cine familiar de lo que es el cine amateur, ¿no? O sea, hay ficciones familiares, pero creo que eso es cine amateur, y el cine familiar refiere únicamente a la filmación de, pues, de eventos familiares, ¿no? O sea, y sucede porque la cámara estaba lista en el momento preciso, aunque el niño iba a hacer una marometa, soplar las velitas en el pastel de su cumpleaños, iba a tomar su comunión, y la cámara estaba lista, tenía rollo cargado, tenía pilas, y alguien de la familia tomó la cámara y se puso a filmar, ¿no? El hecho de que por carecer de discurso y de estética cinematográfica se los pase al otro extremo, si los considera arte por ser discursivos y estéticos, me fastidia de sobremanera. Creo que sobreintelectualizar la película familiar, para mí carece un poco de sentido, pero lo podemos discutir eternamente. No sé, Forgax, por ejemplo, me aburre muchísimo, ¿no? O sea, no todos los que hacemos cine de reempleo tomamos los clásicos como referencia, ¿no? Eso es algo que es interesante. O sea, yo cuando empecé a hacer cine de reempleo, poco conocimiento tenía de lo que sucedía en el mundo exterior, ¿no? No sé, prefiero Jonas Mekas, por ejemplo, que tiene una onda de cine familiar, no comercial, independiente, de autor, y que tiene un discurso que me parece súper potente. Voy a acabar con esto, que la desaparición del cine, no por cuestiones por cuestiones técnicas, sino por una cuestión química, es inevitable. Inevitable como toda la erosión de los paisajes naturales. No podemos pararla, lo único que podemos hacer es retrasarla y prevenirla si actuamos en el momento justo. La desaparición del cine como método de retrato familiar implica, para mí, una desconexión del objeto primario de la práctica, el ritual del cine familiar. De Derrida dice que el cine es una cuestión de fantasmas. Bueno, si Derrida tiene razón, nosotros somos los cazafantasmas. Y con eso acabo. Muchas gracias. Bueno, sí, tal como lo esperaba, provocadores. Me gustó mucho lo de Cazafantasmas. Déjame que no se me vaya. Me gustaría tomar algunos puntos de lo que han tratado los andreses, como les dice Erika, justo para que ya lo veamos entre todos. Me parece que justo respecto a la mesa de ayer, Andrés ya nos pone sobre la mesa estudios de caso de reutilización de archivo familiar aficionado. Me parece que aquí metería a calce el comentario de Pardo cuando nos remarca que habría que conceptualmente diferenciarlos. Creo que es una discusión interesante a dar. Yo ayer en el taller eso planteé solo de entrada, porque me parece que no es lo mismo, pero hay cruces, y los coleccionistas creo que son los mejor ubicados para hablarnos de estas diferencias. Ahorita Pardo ya nos empezó a enunciar algunos puntos. Y esta especie de diría yo, tendencia, tal vez no predominante, pero donde se está reutilizando archivo familiar y o de aficionados. Y lo que me parece es que los casos que escogiste podrían ser más, pero me parece que no es anodina tu selección. Una película como Lejanía, como Buscando a Larisa, que le dan la vuelta a los festivales de cine, que entran en ciertos circuitos,
The Tramp, yo no la conozco. No sé si a lo mejor podrías darnos un poquito más de elementos. ¿Quién la hizo? En fin, si entra también como en este circuito. Bueno, subo en 2PDF. Apenas. Bueno, pues me la perdí entonces, pero ya empiezo a ubicar más. Y el trabajo que está totalmente asociado a su comisión de coleccionista de Ezequiel aquí presente, no es una cita, nada más. Sí. Y justo creo que hay una diferencia respecto a Lejanía, no es el caso tampoco de Andrés Pardo, en ese sentido veo paralelos con Ezequiel, porque ustedes son cineastas que reemplean, pero son coleccionistas al mismo tiempo. Y yo creo que eso habría que apuntarlo para comentarlo, porque ustedes van a hacerse de materia prima sin cesar, ¿no? O sea, no es para este proyecto en particular, como Lejanía creo que es el caso. Y hay otro, yo ahí ubicaría como una categoría de películas de reempleo de cine familiar y aficionado, que es una cuestión de la propia película que se le planteó en ese momento el archivo. Pensaría también en El General de Natalia Almada, ¿no? con los audios y el poco cine que encontró, etcétera, a propósito de cómo aborda la historia de su abuela, ¿no? ¿Cierto? Hija de Calles, ¿no? Expresidente. Me gustan mucho estos términos de el deseo y pensando en cómo hay esta paradoja, dualidades en los materiales familiares de aficionados. Tú lo llamas deseos, ¿qué les atribuimos? Proyección, lapsus, cómo en ciertas de estas películas dejan que el material hable per se, ¿no? Hay un trabajo sonoro, por ejemplo, que efectivamente es muy Forgash, de no ilustrar, sino de anticiparse, de acompañar después de que el bebé pegó de gritos. Lo estamos viendo que grita, pero no se oyen los gritos en ese momento, por poner un ejemplo, ¿no? Y creo que esto tiene que ver de todo con lo que Pulido está planteándonos respecto a contexto y descontextualizar, o sea, sacar las películas de su enfoque o intencionalidad de origen y resignificarlas. ¿Qué va a contracorriente de lo que nos, por lo menos desde donde lo estoy empezando a leer, de lo que Pardo nos propone cuando dice, bueno, la película familiar tiene un significado de origen y se acabó, pues? Hay rituales que le definan y lo demás ya sería otra cosa, ¿no? Creo que otro punto importante, y también lo pondría sobre la mesa para debatirlo, es algo que en el taller ya brincó fuerte, es la cuestión de la ética. Y creo que en particular, por un lado, Pardo nos acaba de dar una filosofía muy desde su ejercicio como cineasta, como coleccionista, pero tú nos estás hablando de un proyecto en concreto, que también podríamos llamar un proyecto que no es tan reciente, pero vaya, Pulido, que estás acompañando a alguien en un proceso de enfermedad, de una situación familiar no fácil, por lo menos decir, y cómo esto lo estás trasladando a expresarte en soporte audiovisual, ¿no? Con las ligas a la novela, a este autor, y pareciera que los cineastas coleccionistas tienen ciertas filias con la ciencia ficción y con ciertos escritores. La cuestión de la intrusión me parece como clave ahí, y el juego ético que hay frente a esto y los paralelos con los propios materiales. Pardo, eres tú el bebé, ¿verdad? El muñeco que carga el hermano. El muñeco amarillo, señor. El muñeco amarillo. Y después el bebé con mameluco, que es idéntico a tu hija, de ojotes, eres tú. O sea, las dos fotos son mías, además son archivos que... Pero el bebé este de ojotes que va con mameluco, ¿no eres tú? No. Ah, pues yo hubiera jurado que eras tú y que está igualita a tu hija.
tiene tus ojos, entonces no sé. Fíjate qué loco, porque justo le atribuye un significado, ¿no? Después de que sí nos pasas imágenes tuyas, y un poco lo que Adriana Trujillo en la mañana nos explicó de Skin Destination, respecto a reapropiarse películas que no son de ella y que uno podría dar por sentado que es ella la que aparece al cuadro, ¿no? Una nenita bailando arriba de una combi, yo juraba que, sí, que era ella. Todos, ¿no? Todos. Nos vino a decir que no. Que esto forma parte para obviamente la gente que no está en la mañana de un proceso de recopilación de películas familiares en Tijuana de una convocatoria. Me parece fascinante cómo planteas el rol del dispositivo de la cámara para capturar la memoria y la capacidad que tiene de trascender más allá de las personas, porque lo que vemos son muertos, ¿no? Sí, seguramente. Son muertos, exacto. Exacto, y me gusta mucho cómo describes las películas familiares en mucha precisión. Bueno, hay placer, hay una estructura o estructuras más bien narrativas no previstas, por lo tanto no lineales, disruptivas, etcétera. Estas ligas que haces con autores, con la capacidad, diría, hipertextual de la película familiar, a pesar de que no fueron hechas con esas tecnologías, aunque ahora lo que podríamos ubicar como equivalentes de las películas familiares, ¿qué sería? Es una pregunta para los dos. La selfie, el registro con el celular, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente eran digitales, otra cosa. Y celebro que digas que hay ciertos clásicos que te aburren, Forgash, y que celebres a otros clásicos que como Mecas, que efectivamente tienen en esta capacidad de convertirse en autores totales de prácticas experimentales que tengan estos parecidos con las estrategias del cine familiar y de aficionados, ¿no? Porque Mecas tendrá de todo, pero no es un aficionado, pero tiene esas estéticas, ¿no? Ahí lo dejaría y yo creo que lo de Cazafantasmas está, la cita fílmica está muy fuerte. El de Río es un campeón. Sí, sí, sí. Sí. Después, a ver, yo no sé si les pasa, los coleccionistas, yo tengo rollos que de repente tienen dos, tres navidades en el mismo rollo. O sea, la cámara filmaron una navidad y la cámara quedó estacionada todo el año y volvieron a filmar navidad y se estacionó todo el año y otra vez filmaron navidad. No, o sea, tengo un rollo en particular que tiene tres navidades. No, que eso es imposible que pase en el digital. Sí. Porque en realidad tenés un clip y luego tenés otro clip y cuando filmaste el tercer clip, capaz que el primero ya lo perdí porque cambiaste de celular. Pero ¿qué diferencias hay entre cada navidad? Las películas. Sí. O sea, no, siempre es el mismo arbolito, por ejemplo. Pero digo, los colores no se pierden, ¿no? Pues qué sé yo, no sé, pero la cámara, o sea, de hecho es un rollo que compré con la cámara y lo mandé a revelar. Así, ¿no? Así venía, con tres navidades. Es decir, pararon de filmar y luego volvieron a usar la cámara para Navidad. Para un año y luego volvieron. Para otro año y la cámara quedó guardada ahí como. El año, por lo menos. Sí, las camas. Y después lo que decías de los festivales, ¿no? Que tocaste el tema de festivales, que Lejanía y Larisa estuvieron en festivales. O sea, creo que nosotros estamos en un mundo paralelo. ¿No? De cazafantasmas. De cazafantasmas. O sea, el que busca el glamour cinematográfico, que se olvide, no lo va a encontrar acá, ¿no? O sea, y hay hechos aislados. O sea, buscando a Larisa pegó en 16 festivales internacionales. Y yo de repente no sé. Festival de HBO de Nueva York. Me encuentro con el programador del Festival de Nueva York y me dice, excelente película, es única. Yo quedo así y digo, ¿en serio me estás hablando? O sea, digo, está bien, me alegra que te haya gustado mucho, te celebro, te aplaudo, pero, o sea, yo no soy un gran conocedor de toda la cinematografía de reempleo, pero yo ya he visto muchas cosas similares a Buscando en la Lista. Entonces hay un tipo, o sea, que es el curador documental del Festival de Nueva York que patrocina HBO, me diga que la película es única, ya me deja ver que en realidad está en un universo paralelo, o nosotros estamos en un universo paralelo, que es lo que más tiendo a creer, ¿no? Okay. Que nosotros estamos en un universo paralelo. Y que está que de repente hay películas que van pegando en festivales y gente que se hace famosa, pero
creo que nosotros navegamos sobre las aguas. O sea, que la gente de los festivales y el glamour cinematográfico navega para otro lado. De acuerdo. Pero este, igual me equivoco, en algún momento nos hacemos ricos y famosos. De acuerdo. Y ven el pietaje de su reempleo a $75,000 el fotograma. No sé si quieres comentar algo, Andrés Pulido, o por acá ya hay preguntas, comentarios. Alan Berliner no lo ha mencionado. No, fíjate que no, es el uno de los nombres no mencionados, pero ya, hoy salvamos a la mitad de las jornadas. En la revistita hay un muy buen artículo, en la de Found Footage. Sí. Compren. Sí, no, bueno, ya muy buen precio, por cierto, comerciales. Pero, no es un poco como la relación ¿no? Digital. Analógico, digital. También, una cosa que es curiosa cuando te encuentras a veces un lote, ¿no? Es que te permite más o menos, sobre todo si tienes como una evolución, ¿no? De ciertos años, pues ver cómo van, a veces usándose cada vez menos, ¿no? Las películas, puede ser bueno, ¿no? Sí. De repente, pues ya, filmaron. Es como cuando tienes... Es clásico cuando los hijos crecen. O sea, el niño nace y filma y va creciendo y deja de filmar. Pero también puede ser como cuando tienes un celular, tienes una aplicación nueva y te pones a grabar como loco y luego pues ya grabas una vez cada cierto tiempo, ¿no? O sea, digamos, sería como si de repente, digamos, no sé qué tanto cambie, o sea, cambia mucho el formato, soporte. ¿No? Sería como si te encontraras un celular con los videos grabados, ¿no? Te dieras cuenta que nada más tienes 3 videos grabados. Pero, digo, obviamente ha cambiado nuestra forma de estar todo el tiempo registrando ante la accesibilidad que hay. La diferencia sería, pensando en esto, de que si el equivalente de buscar las películas familiares de hoy, o los videos y las fotos, etcétera, es que ahora están en las redes, ¿no? O sea, no están en un rollo, en un baúl. Sí. O sea, sí pueden estar en mi celular, pueden estar en el iPad, pueden estar en disquetes, pueden estar en discos, etcétera. Pero vaya, qué diferencia, ¿no? A mí lo que me parece que está muy claro es cómo ustedes están a caballo de lo analógico, trabajando en digital también, por supuesto, pero cómo son, y aquí me quiero referir también a cuestiones éticas, percibo en lo que conozco de sus obras, y ahora que estás hablando de este proyecto, creo que son profundamente respetuosos con el material de origen, porque saben proyectar, porque saben trabajar con la película, etcétera. Vaya que así nos consta. Sobre la cuestión ética, me gustaría profundizar, pero no sé si hay acá comentarios para que nos vayamos integrando. Antes de irse tienen que comentar. Estamos en otro taller. Sí, no, ya me di cuenta, pero además la puerta está con la compu abierta en la bolsa. Gracias, Chaco. No tiene el diploma. Exacto. Mucha, no los puedes pintar. No sé si tienen comentarios. Yo me salí un momento, pero me era importante compartir la reflexión que se daba en el taller por la mañana. Sobre, hablábamos entonces de ética y registro, entonces un chico preguntaba la ética para apropiarse de las imágenes, en general como artefactos, pero por otro lado como enunciadores de sentido, o sea, dentro de algunas imágenes tienen imágenes no privadas, algunas otras más de piel, otras celebrativas, otras no funerarias, no sé, entonces hay como dos niveles, ¿no? Tan solo el hecho de retomarlas y luego el hecho de retomar cierto tipo de imágenes. No sé si puedan hablar un poquito sobre eso. Mira, a lo mejor por eso no hay glamour. O ya lo tocaron y yo me lo repito. No, al contrario. Mira, para mí el tema de la ética tiene que ver con una madurez cinematográfica, ¿no? Y tiene que ver más allá de la reapropiación de materiales de otros, es en tu respeto hacia tu trabajo como cineasta, documentalista y cosas así. O sea, a mí me enseñaron que me ría con el personaje, pero que no me ría del personaje. No, o sea, si me tengo que reír, me voy a reír con el personaje.
ya sea que estoy filmando o que me estoy reapropiando de los materiales, pero no me río de él. Entonces creo que ahí ya hay un respeto implícito entre el material y el realizador, ¿no? Y sobre todo en estos casos que el realizador es fotógrafo, camarógrafo, editor, productor, distribuidor, ¿no? Creo que el respeto hacia el material va creciendo y termina siendo tuyo y termina siendo tu familia, tu amiga, tu hermano, aunque no los conozcas, ¿no? Entonces, creo que... O sea, yo no conozco ningún caso donde pueda llegar a decir que hay algo éticamente incorrecto. ¿De película de reempleo te refieres? Sí. Sí. No sé, retratando a los Friedman, me parece que el final es delicado. Sí. Es delicado. Sí, es verdad. Es delicado, muy delicado. Pero tampoco se burlan de los personajes. No. Pero de todas maneras, el posicionamiento... Bueno, el tema es delicado, ¿no? Sí, el tema sí. Del abuso. Pero la forma en la que está construida la película, en ningún momento siento que trasgreda... ¿El material? Lo que pasa es que cuando hablas de ética, o sea, es muy amplio el término también. O sea, hay un tema de ética legal, digamos, ¿no? O sea, de bajo qué derecho... Desde que los usas, ¿no? Empezamos a trabajar con ese material, ¿no? O sea, después hay un tema más de, no sé si es ética moral, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, de cómo vos tratás ese material. O sea, el tema legal, bueno, sí, es amplísimo. El tema moral y de respeto es otra parte que creo que tiene que ver mucho con, pues sí, con una madurez cinematográfica, y no solo de hacer, sino también de ver, sí, ¿no? O sea, de ver cómo los demás trabajan y de ver cómo los demás tratan los temas con cierta seriedad. Digo, yo lo tomo por ahí. No sé, ¿vos cómo le haces? Habla como Forgas sí, ayer en la entrevista que estábamos viendo y no le gusta. Te la paso. Sí, yo creo que ahí, también cuando tú dejas claro que, o sea, que digamos que si puede haber un juicio ético sobre ese material que caiga sobre la persona que lo está remontando, tú también, que esté claro que tú eres el que está interviniendo esas imágenes, que está dándole un giro, ¿no? Cuando las descontextualizas y las metes ahí, ¿no? Y que en realidad, pues, digo, si va a haber un juicio ético al respecto, pues que sea sobre el realizador y no sobre, digamos, ese material tal cual, ¿no? Que, un poco sí. Lo que dice Andrés, que no creo que vaya contra el corriente, ¿no? Que comentabas, ¿no? Ajá. Que finalmente las películas son lo que son, o sea, son una película familiar, etc. Y cuando tú viertes justo, ¿no? Pues, o sea, tus deseos de encontrar ahí a un asesino, pues en realidad eres tú el que está poniéndose ahí, ¿no? Es como, pero también Alejandría? Es como cuando haces un... Bueno, no, pero ese sí es un caso, claro, ¿no? O sea, sí, ese es un caso... Pero de su familia, ¿no? Es la familia de Pablo. Familia, se puede permitir... Ajá. Que también esa parte, ¿no? O sea, digamos... digamos, ¿hasta qué punto tienes tu derecho de hablar sobre esos materiales o interpretarlos? Yo digo que sí. ¿Y si no es tu familiar? Mira, yo no estoy en un dilema con Novaro, ¿no? Tu actual... El proyecto que estoy trabajando ahora, que es sobre el... ¿Quieres platicar un poquito Pues es un más? Proyecto que trata sobre la editorial Novaro, que publicaba cómics entre el 50 y el 85, que fundó Luis Novaro, periodista, un tipo que no lo conozco, pero haber sido un tipazo. Y bueno, me siento a hablar con la familia, y la familia me cuenta una historia. Y empiezo a hablar con gente que conocía a Luis Novaro, que trabajaba en la empresa, y me cuenta otra historia, ¿no? Pero es más creíble la historia que me cuentan los demás, ¿no? Porque empiezo a atar cabos entre el archivo que yo compré y no sé, y 50 personas con las cuales he hablado contra 3 que he hablado de la familia, ¿no? Entonces, o sea, la familia te cuenta una idea, una historia romántica, casi que de leyenda, ¿no? Pues yo creo que ellos se la ficcionan un poco, ¿no? Y la historia real es otra cosa, ¿no? Entonces es como, ok, a ver, o sea, yo tengo un compromiso con la familia, o sea, el nieto de Novaro se sentó conmigo, de hecho me citó en el panteón francés, me dice, nos vemos en el panteón donde está guardado el abuelo, y me dice, la familia te va a ayudar, pero vos tenés que contar esta historia.
Casa fantasma. Entonces, yo dije, mira, yo con la gente que ha hablado de Luis Novaro siempre me hablan maravillas de él. Entonces creo que va a ser algo fácil de contar, porque vos me estás contando más o menos lo mismo. Pero después cuando empecé a investigar, me di cuenta de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, ahora que tengo cortado, tengo un corte como de 2 horas, me empiezo a dar cuenta que la historia familiar dista tanto de la realidad, ¿no?, que lo va a fastidiar. Y bueno, y sí, terminé hablando con uno de la familia que me dice, vio el corte y me dice, no tenía ni idea que mi historia había sido así. Ok. Entonces es como esta línea paralela que vas trabajando, ¿no? O sea, tenés gente que te está diciendo la historia, mi historia, porque digo, sí, pues tenés la suerte que llegas a contactar a los que filmaron esas películas o cosas así, te dicen, mi historia fue esta, pero vos te das cuenta como realizador que fue otra. Pues bueno, también ahí entra un tema ético, claro, profesional, ¿no? Sí, porque, o sea, mi obligación es contar la verdad, porque si no, me mando a hacer la noche igual. Sí, sí, ya. Pues justo lo anclaste del otro lado, que sería la ética de contar lo que te parece verosímil, ¿no? La verdad, diría Bruno Varela, se construye, ¿no? Es histórica, no inaprensible. ¿Querías decir algo por acá? Bueno, ya va caminando la plática, no sé qué tan atrás es. De entrada, cuestionar el concepto de originalidad me parece importante. Incluso cuando salimos con nuestra cámara, supuestamente a grabar o a filmar el mundo, estamos permanentemente citando otros autores. No hay manera de... Cuando estoy hablando mañana en mi ponencia, hoy Adriana, estoy permanentemente citando, y las voces que me habitan son las voces de un montón de lecturas, de películas, de amigos, de discusiones, de pláticas. Me parece interesante este cuestionamiento ético como un territorio que se puede expandir o acortar según el contexto. ¿Qué pasa con películas que estaban en la basura, que estaban entre la basura o la descomposición? ¿A quién le tenemos que ser leales? ¿No? Esa familia seguramente no volverá a ver esas imágenes, ni sabe que están o estuvieron en la lagunilla. Creo que sí nos podemos permitir licencias, y que hay contextos. Si está, a mí me han buscado en Oaxaca con películas de familia para hacer un transfer, un poco como en la historia de Skin Destination, donde yo les solicito poderlas usar, están vivos, les interesa el material, no se están desprendiendo de él. Entonces implica obviamente un cuidado diferente, ¿no? En fin, pensarlo en contexto, no creo que pueda haber como una etiqueta que pueda, digamos, englobar todas las prácticas de reapropiación. Y de entrada diría que estamos todo el tiempo reapropiándonos de imágenes. ¿Le vas a rendir cuentas a los hijos de Stanislav Lem por usar fragmentos de Solaris? Pues por supuesto que no. Y permitirnos esas licencias me parece que aliviana mucho, porque la idea de propiedad es finalmente una etiqueta, un concepto al servicio del capital, es algo... De las corporaciones. La idea de autoría finalmente se ha construido en los últimos 200 años y tiene que ver con propiedad de las ideas, y no hay esa posibilidad. Es hoy en crisis, me parece que de manera absoluta, ¿no? Yo creo que somos irreverentes los que trabajamos con material de reempleo. Jugar con esa irreverencia, que no quiere decir reírse del otro, reírse con el otro, que también es una frontera muy frágil, pues es precisamente el tipo de procesos que hemos decidido emprender. Entonces, me parece que sí, como saltarse las trancas, cuestionar ideas como calidad. Ayer estaban hablando de, yo siempre lo pongo a jugar en los talleres, pensar en el 2K o en el 4K o en el HD, finalmente es trabajar al servicio del sistema. El término calidad funciona de la misma en relación con el capital. Hay clases de imágenes. Ito Stegeri lo aborda muy bien con lo que ella define como las imágenes pobres, que dejaron de estar, digamos, en el territorio de la propiedad y la autoría, y se vuelven entonces fantasmas. Y con esos fantasmas creo que podemos ser irreverentes, y es parte del trabajo que intentamos desarrollar. Insisto, si es un material de alguien que te lo entregó como un tesoro y te está pidiendo que seas cuidadoso, pues entonces ahí hay una relación interpersonal entre el dueño físico de las imágenes y de la familia, que las hizo, digamos, palpitar, y el autor. Pero si no es el caso, si yo encontré una bolsa en la lagunilla de material que a lo mejor 2 meses después hubiera terminado en el basurero, me parece que nos puede permitir tomarnos licencias. Y es interesante, sí, la reflexión de la ciencia ficción, porque efectivamente yo he usado más la invención de Morel
Bioy Cáceres, ¿no? Que también plantea una idea fantástica, ¿no? Que es una especie de paracine, metacine, ¿no? Que incluso trasciende la pantalla y que habita una isla y que se autoalimenta, ¿no? De la energía del mar y que repite estos momentos, digamos, luminosos que el autor de la invención de Morel, es decir, Morel, reitera. Y es un poco lo que pasa con las... que ya está dicho y ha sido abordado por distintos colegas en el taller. Las películas familiares encapsulan estos momentos de felicidad donde permanentemente estás de vacaciones, permanentemente estás de fiesta, un poco la happy end de Cherkasky, ¿no? Uh-huh. Esta fiesta que no termina, esta borrachera que no da cruda, ¿no? Sí, pero que la reutilización puede evidenciar claro, los estragos de... Ese es nuestro, es nuestro trabajo, 20 ¿no? 20 años nuevos de refilón. Como de pronto puede pasar esto. Ese es el trabajo, que vuelvan a hablar, ¿no? Namyun Paik decía, enseñarle nuevos trucos a viejos objetos, ¿no? Yo me lo preso, enseñarle nuevas frases a imágenes que ya no están hablando, ¿no? No sé, como cada quien lo quiera traducir. David. Yo hay una vinculación interesante con, bueno, entre lo que decíamos Andrés y lo que decía Bruno, con algo que se habló un poco ayer en la mesa. Cuando María Cristina puso esta pregunta, que si todo tiene que catalogar y estudiar, tiene que ver con el patrimonio, ¿no? El cuestionamiento de la construcción de lo que es el patrimonio. Y, bueno, como se habló ayer con el proyecto de la Fonoteca, la Cineteca, esas mismas jornadas, ese tipo de material que ustedes trabajan se está convirtiendo de alguna forma en parte del patrimonio cinematográfico, ¿no? Y si la gente tira las cosas a la basura, si es una cuestión ética, ¿no? Eso es muy interesante. Yo no cuestiono lo que ustedes hacen, a mí me parece muy bien lo que ustedes hacen, pero sí hay una cuestión, una pregunta de qué es lo que te da el derecho de agarrar algo de la basura y convertirlo en parte del patrimonio cinematográfico, ¿no? Entonces, no es una crítica a lo que hace, sino que un cuestionamiento de las maneras, las diferencias con las cuales se construye la idea del patrimonio cinematográfico, cultural, artístico, etcétera, hoy día con respecto a hace 20 años. Así. Y la propiedad de patrimonio es finalmente capitalista. Sí, por supuesto. Lo que yo iba a decir también era que, bueno, yo fui como apuntando como tres términos que me saltaron, que me hicieron muy interesantes en lo que ustedes dijeron. Una es la ética, que ya se ha hablado bastante. Una es la legibilidad, qué tan legible es este material y de alguna forma el interés que tiene el tipo de cine que ustedes hacen es justamente el jugar con esta relativa dificultad que tenemos como espectadores, ustedes como cineastas también de abordar ese tipo. Entonces, ¿cómo te posicionas como cineasta, como espectador, frente a una cosa que es muy distinta que una gran ficción, como hablamos ayer? Hay enfoques muy distintos. Por ejemplo, en la película Andrés, en la película de Ezequiel, de alguna forma lo que tratan de hacer es encontrar cómo se debe leer o cómo se puede releer esta película tratando de ir a sus orígenes, digamos. Hay otras películas que hacen lo contrario, ¿no? que dicen, bueno, yo no voy a tratar ni empezar a tratar de encontrar su sentido original, voy a construir algo completamente, conscientemente contrario a ese tipo de búsqueda. Y el tercer término que quizás se puede hablar un poco más de lo que dijo Andrés Pardo, pero no se me olvidó. No, y si estuviera García Franco aquí, ya. Sí, que es la hipnosis, sí. que tiene un efecto hipnótico en el cine familiar. Sí. Creo que de alguna forma está muy vinculado a esos otros dos términos, de ética y legibilidad. O sea, qué tipo de... si tiene un efecto hipnótico sobre el espectador, puede ser porque es difícil de leer también. O sea, puede ser porque como que te posiciona como en un estado de
de desconocimiento hacia algo muy ajeno, que tal vez no pasa con una película de ficción. Sí, yo no sé, es algo que me he percatado así como un par de años acá, ¿no? Y sí, para mí tiene un, o sea, el rollo del proyector, o sea, como este ritual de proyectar y verlo en pantalla o verlo transferido o lo que sea, pero veo que la gente se clava, ¿no? O sea, es como que... Y va más allá de cualquier tipo de, no sé, de rango etario, de género, de situación sociocultural, lo que sea. Yo veo que la gente ve imágenes viejas, por decirlo de algún modo, y se queda ahí, ¿no? Yo no sé si los transporta o qué, ¿no? Justo el otro día, un productor de Luis Gantús, un chavo que trabaja mucho en la industria del cómic, me decía que una de las mayores necesidades del mexicano es viajar. Así que es como irse, evadirse, ¿no? ¿Enajenarse? Pues sí, como viajar, ¿no? Y que por eso la historieta funcionaba tan bien en México y por eso Calimán era tan vendido, a pesar de que las situaciones que se daban en tierras lejanas, que hablaba del misticismo, de cosas así, ¿no? Y bueno, dice, es que él me decía, yo creo que el mexicano lo que quería era viajar. Y creo que el cine familiar tiene un poco también eso, ¿no? O sea, te hace viajar, ¿no? Y volviendo a la ética, o sea, me parece ya de entrada una falta de ética desechar un material familiar, ¿no? Y después, pues yo trabajo bajo la ley del pirata, lo que me encuentro es mío, ¿no? Pues sí, porque en realidad después llegaron las repúblicas y dijeron los yacimientos minerales pertenecen al Estado. Ok, pero esto es mío. Bueno, no es despertador. No, o sea... De hecho, yo con Larisa tuve varios encuentros con un abogado que se llama Luis Mondragón, ¿no? Que creo que es de los más entendidos en el tema, ¿no? De intangibles y cosas así. Y yo le dije, ¿qué pasa si me demandan? Perfecto, me dijo, que te demanden. Dice, va a ser la mejor publicidad que vas a tener. No, entonces, o sea, creo que, no sé, creo que incluso a nivel legal no se sabe mucho, cómo proceder con esas cosas. O sea, y de vuelta, navegamos en un mundo paralelo, porque vas a indautor y no saben o sea, cómo trabajar con una película que tenés que registrar porque en un festival te están pidiendo que esté registrada. Vas a IMCINE y presentas, pedís apoyo para el proyecto y te dicen, ah, pero tenés que tener la sesión de derechos de las películas estas, pero, a ver, no me estás escuchando. No, les estoy buscando. No. Entonces, de eso se trata. No, de eso se trata. Apoyen la película para irlos a encontrar cosas. No, entonces es como que siempre te encontrás con cosas así. Y lo que decías de la definición y de los formatos. O sea, es muy difícil. O sea, cada vez más los festivales, por ejemplo, te piden DCP 2K, DCP 4K. No, bueno, yo tengo un Blu-ray que a gatas me compré en el centro un quemador. Y vamos arriba, ¿no? O sea, es un quehacer cinematográfico que requiere mucho esfuerzo y donde te vas encontrando con muchas trabas. Y si encima tenemos que poner a pensar, no sé, éticamente, que, o sea, ¿quién nos da el derecho? Pues mi huevo. Claro, por las lagunas legales que hay, ¿no? Pero también hay, o sea, bueno, digo, por eso creo que lo que es muy interesante es cómo vas terminando circuitos donde o qué tal si de repente pues tú puedes formar tu archivo, ¿no? Tu archivo pardo, ¿no? Claro. De hecho tienes tu archivo, ¿no? Sí, archivo. De hecho... Pues tú puedes firmar la sesión de derechos de tu archivo. El archivo pionero en línea, descargable, legalmente, no piensas demandar a nadie, ¿verdad? No pienso demandar a nadie. La dirección es... Está archivo libre en Vimeo y estoy a punto de migrarlo a la librería del Congreso. ¡Wow! Porque, nada, ¿y sabe los callos a Prelinger? Lo que pasa es que entré en contacto con ellos, les pregunté que cómo podía hacer yo para subir un archivo, o sea, para tener una colección, y me dijeron, bueno, lo que pasa es que se suben aislados, y entonces como les digo, ok, esta es la liga de Vimeo, o sea, Vimeo no tiene un método de búsqueda, digamos que digno de un archivo, o sea, no puedes como taguear y cosas así, sobre todo en rollos que duran 20 minutos, que tenés que taguear mucho, metadatos. Entonces, Outlet.
¿no? Hay que, desde afuera, ¿no? Como redireccionarlos a una página donde puedas generar esos tags. Entonces, pues nada, entré en contacto con estos de Archie.org y me dijeron, bueno, o sea, te creamos un usuario, te creas, creamos como un org barra lo que sea, y empecé a subir. Y cuando esté todo subido, nos avisas, lo reprocesamos y lo ponemos disponible. ¿Y sus servidores no se caen? Pues si se caen, estamos en pedo. Sí, claro. No, estoy hablando en serio. No se caen. Es curioso, ¿no? Porque las instituciones, archivos fílmicos, audiovisuales de nuestro país hablan mucho de la nube, hablan mucho de digitalizar las colecciones. Podríamos ya estar en esta etapa, ¿no? De atender a los coleccionistas privados, y bueno, estamos ni con lo que tienen. Aunque la filmoteca, el cine en línea que ha puesto, ha dado un gesto. Eso es cierto, porque uno lo cuenta, incluso en la escuela, en fin, con los estudiantes, y no saben. Después nos sueltan, pero también se acaba, ¿no? Los lustros se acaban de ver, el cine mudo que subieron, la tauromaquia, etc. Y no se pueden descargar, por supuesto, solo para ver. Y a veces se traban también, es decir, que hay un dilema ahí. ¿Alguien más quiere...? Sí, yo creo que Rocha decía hace un año, ¿no? En estas mismas jornadas, ¿no? Que también acceder a archivos era difícil en México, ¿no? Bibliotecas, bibliotecas, tienen los archivos muy herméticos, ¿no? O te cobran $1,000 en minuto, ¿no? No sé, yo creo que ahí hay sí, y como dices, o sea, ¿qué archivos están en línea? Pues de los lustros que salen en un montón de documentales, son muy vistos, pero lo que tienen, la gran cantidad de información, de material que tienen, no lo tienen disponible porque pues, no hay recursos para digitalizar todo. A veces están en una parte, pero... Y luego para acceder, ¿no? Por ejemplo, lo de archivo.org, la ley del Congreso, tiene una gran cantidad de archivos que están en línea, ¿no? Y igual lo de Prelinger está ahí, ¿no? Si uno quiere acceder a alguna imagen, pues lo busca y se lo accede, ¿no? Y ya si lo va a usar en algún documental, pues si sirve esa calidad, pues uno si no tiene que pedir más calidad, claro, ¿no? Y ya, y pagarlo. Pero aquí no sabemos qué hay, ¿no? O sea, qué tiene Filmoteca, ¿no? Qué tiene Cineteca que se puede utilizar, ¿no? Decía Gregorio Rocha hace un año que los archivos abiertos son los mercados de pulgas, ¿no? Porque eso es uno va y lo que quieras, maestro, aquí está, ¿no? Bueno, lo que quieras y lo que quieras es lo que hay, ¿no? Y pues así he encontrado yo muchas cosas de los 50, de los 60, de expresidentes. Cuando estaba estudiando en el CCC, una maestra me decía sobre mi proyecto documental, no de la familia de Confianza, sino otro más grande que estoy diciendo, ¿qué me da derecho a mí a usar imágenes de una familia que no conozco, ¿no? Que no me conoce. Y me puse a pensar, ¿no? Es la única que me dijo, la única asesora que me dijo que, o sea, ¿qué me daba mi derecho de usar estas imágenes de esta familia? Quémala, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Lucrecia. Quémala. Lucrecia, no sé. Es editora de documental, ¿no? Pero ella me lo decía así, ¿no? Y nunca nadie me lo ha dicho, entonces yo me puse a pensar, pues sí, o sea, ¿cuál es el qué me da derecho a mí usarla, ¿no? Pero como eso, o sea, la otra es, ¿por qué no? ¿Por qué entonces el material se crea en un mercado y se dispersa y no creo que se vaya a la basura, más bien se dispersa, ¿no? Entonces, pues mejor yo puedo ser el narrador de esta familia, ¿no? Como tú vas a ser el de la Novaro, ¿no? Porque pues ellos mismos van a conocer su historia por tu película, ¿no? Y pues cuántas pueden construir su propia historia, ¿no? Solo que seas un cineasta y te pongas a revisar sus materiales como Bull, como esta Gabriel Rubalcaba, como Cristian Burja, que han usado materiales que son de ellos, ¿no? Por eso se llama la distinción, ¿no? Entre el cineasta coleccionista y el cineasta no coleccionista, ¿no? El cineasta no coleccionista que hace una historia sobre su familia, pues tiene un poquito de más derecho o más legitimidad porque está usando su historia sobre su familia, y a los únicos que fue a pedirles permiso fue a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres que filmaron, que aparecen en esas películas, ¿no? Pero a nosotros, pues, están las otras cineastas, ¿no? Gregorio Rocha, Iván Ávila con Zacateco y Ramírez de Memoria, o Andrés en Buscando la Risa, que no tenemos que no tenemos el permiso explícito, yo creo que sí, o sea, pues, podemos contar su historia, ¿no? Son dueños de las copias desde el momento en que las adquirieron, en términos legales. Yo creo que aquí tiene mucho que ver con cuestiones sistémicas capitalistas. Tiene mucho que ver con cómo se han legislado los derechos de autor,
supuestamente para proteger la propiedad intelectual, y en realidad lo que se protege en la práctica son los derechos de explotación de ese registro de propiedad intelectual, al grado aberrante que Televisa puede decir que tiene por 100 años las películas de los Rodríguez, cuando legalmente no puede sino renovar cada 15 años el derecho a explotarlas, es decir, a transmitirlas por televisión, etc. ¿Y cuántos escándalos hemos presenciado, como que el pietaje de la filmoteca se lo haya vendido sin pagarlo a tiempo, ya no es el caso, al banco de imágenes? Naum Calleros con frecuencia cuenta esta anécdota. Clio, es decir, Televisa, Enrique Krause, y después ellos estaban revendiendo ese pietaje como propio, porque ya estaba reutilizado en sus programas. O sea, ya como es mío, ¿no? Ahora sí que ese tipo de pirata, pues yo me pregunto qué calidad ética tiene para decir Televisa y Clio que porque se hicieron un ejercicio de reapropiación, ¿no? Después de todo, ¿no? Sí, no, digo, pues, si vamos a hablar como de criterios, tratemos de ser parejos. El problema ahí es que luego han lucrado con ese pietaje, y la filmoteca no solamente no se le pagó a tiempo, sino que no le estaban avisando de lo que son sus derechos, de una profunda laguna legal en México, que en el mundo, que en otras regiones del mundo se está arreglando de poquitos años para acá, que son los derechos de conservación, los derechos de preservación. Es decir, que un archivo por custodiar, tener el cuidado, la conservación de X copia depositada, tendría derechos también. No solamente por tener la copia, detentarla, sino también por haberla intervenido en distintos niveles de conservación, preservación, incluso restauración. No sé si por acá haya otro comentario para ir cerrando. ¿Conclusión, muchachos? Solo para acá, lo que pasa es que yo no hablo de México, sino América Latina en su conjunto. O sea, el cine, o sea, como industria a nivel institucional, no existe. O sea, así como no hay derechos de preservación y no hay ningún tipo de control sobre lo que se hace y no se hace, así como Televisa tiene, revende los archivos y nadie dice nada. O sea, no sé. O sea, hay películas que Incine patrocina con sus fondos durante estos años que se han vendido. No sé, por ejemplo, yo conozco el caso de un documental que fue muy bien en festivales hace un par de años, que se vendió a Eurovisión por una suma de dinero abundante, e Incine no ha recibido ni un peso. Y no hacen nada, ¿no? Entonces la directora me dice, es que voy a hablar con ellos, porque aparte la directora se siente transada por su productora, dice, no entiendo, voy, y me dice, hazlo público. ¿Cómo que hazlo público? O sea, tiene que haber un organismo de control o algo que ayude a ese tipo de cosas. No lo hay. No sé si que lo haya va a funcionar mejor, claro, o peor. Pero la verdad es que hoy en día no existe y no funciona. Entonces, creo que en toda esa gran laguna, ¿no?, legal, ética, institucional y cosas así, bueno, nosotros estamos haciendo esto, ¿no? Que de a poco, y aparte creo que nosotros además tenemos la conciencia de cómo preservarlo, ¿no? O sea, si es en línea, bueno, lo preservamos en línea. Pero y además lo compartimos, ¿no? No tenemos ese celo de cineasta que espera 4 años de distribución de su película para ganar $40,000 porque se le metió a ISAR. No, nosotros lo compartimos, nosotros lo ponemos disponible, nosotros lo preservamos, o sea, y creo que de a poco la red se va extendiendo, ¿no? Lo que decía Andrés con el tema de que ya este cuarto año de jornadas de reapropiación han ido creando una, como una red de gente, o sea, nucleado, vinculado a gente que va haciendo que esto sea más grande. Entonces el hipertexto se va activando. Y además que, bueno, la tecnología nos ayuda también. Vamos como dejando cosas por ahí, vamos subiendo cosas y vamos de a poco acabándonos ese vasto archivo que queda en los tiempos. Que en algún momento se va a acabar, como claro, el petróleo. Claro. Pues suena como a una... Vamos haciendo conclusiones muy optimistas, ¿no? Me da la impresión, y estoy totalmente de acuerdo, que hay un proceso de democratización de los materiales, de sus, incluso el reempleo como una forma de preservar el material, que de otra manera, tarde o temprano se pierde, ¿no? Tú no tienes bóveda, piensas tener, bueno, mejor cuando te hagas millonario.
¿Te acuerdas de los...? La voy a hacer en la Mecameca con el río o en Toluca. En las... para no, llévala en Tepoztlán, ¿para qué va a estar? Agua para el molino de permanencia voluntaria. No, seguramente el hashtag de la edición que viene el próximo año será reapropiar para preservar o compartir para preservar o algo así. Wow. Eso estaría, eso por un lado, y por otro lado, ayer que hablaban de estos ciclos del nuevo cine mexicano, ¿por qué no pensar en que a partir de películas reapropiadas creemos el nuevo cine mexicano que todos estamos esperando? A partir de que siempre ha existido. Sería fabuloso, porque, pues, como dice Andrés, o sea, sí, a mí me hace muy feliz que en tan poquito tiempo ya hayamos, de alguna manera, de ahorita todos nos conocemos, ya hemos trabajado juntos, pero ahora con el taller descubrimos que hay más gente que estaba como fuera de este circuito, que se va a ir agregando y eventualmente, o sea, nos, no, esa, otro hashtag puede ser no estamos solos. Y todo esto pues lo hacemos con el ánimo de compartir lo que estamos haciendo, porque de eso se trata, ¿no? La creación cultural, creo. Y bueno, por supuesto la reapropiación, no sé. No, chiquitito, que tiene que ver con esta conclusión y que estaba previamente planteado, que en México no hay una tradición. De hecho, yo justamente empecé a rehusar material sin conocer a Craig Baldwin, ni sabía de Berliner, ni lo fui aprendiendo en el camino. Y a lo mejor las jornadas permiten generar una pequeña historia paralela o esas múltiples historias paralelas, que es porque hay antecedentes importantes en México, y que permitamos construir sin pretensiones una tradición del reempleo, donde hay, digamos, fuentes de información, materiales, bases de datos, comunidades de gente que se encuentra. Creo que sí es importante. Y se aprecia muchísimo que suceda. Y al final también, yo un poco como para agregarle, ¿no? Pues finalmente ver que, ¿no? Despertar quizá la curiosidad, porque finalmente empiezas a coleccionar porque ves una latita y, no sé, de alguna manera te estás tratando de imaginar y desear qué es lo que vas a ver, ¿no? Qué imagen vas a tener. Y vas, llegas, la compras, la ves, ¿no? Y pues puede ser que te encuentres lo que estabas buscando, puede ser que no, puede ser que nunca encuentres lo que estabas buscando, ¿no? Entonces pues también es como esa parte de curiosidad, de deseo, pues no sé, o sea, sí puede ser como medio insaciable, pero... Como Gregorio, que nunca encuentra lo que está buscando. O dejar de buscar y simplemente encontrar aleatoriamente. Pero también es un tema generacional también, ¿no? El tema de ver la latita y que te transporte a otra cosa, si no viviste en la latita, no te dice nada. No te dice nada. Algo de eso. Sí, o encontrarlos a ustedes en los en el tianguis del mercado, no conocí, de la portales. Justo, que yo creo que se podría hacer una instalación perfectamente con cámaras de vigilancia, que cada una le tome a cada cual para luego verlos cómo se cruzan, y están pisándose los talones para ver quién se lleva el lote. O en las siguientes jornadas organizar un tour de búsqueda colectiva, ¿no? Fíjate que eso se podría descarbado. Hacer un tour de turismo cultural urbano. O bien invitar a los que son muy fáciles de identificar, los que venden, ¿no? Son tres o cuatro. Sí, creo que este año están saliendo ideas muy gozosas, muy productivas, muy placenteras. A mí lo que me gustaría para ya cerrar es, que ya es la hora, es enlazar justo la reflexión de ayer con la de hoy. Me parece que las cuatro ponencias están conectadas. Me parece que justo lo que, aunque las dividimos por cuestiones de tiempo, de logística y por una especie de capricho académico, en realidad la investigación no está disociada de la producción, de la creación, sea cual sea el nivel en el que lo trabajes, como para una tesis, para trabajo, digamos, puro y duro de investigación, y viceversa. Ahorita que nos compartieron Andrés Pardo, Andrés Pulido, en qué van sus proyectos documentales actuales, creo que lo que delatan es su condición de cineastas, coleccionistas, pero también cineastas autorreflexivos, teóricos, que lanzan conceptos como el cine familiar es hipnótico, ¿no? Bueno, nosotros ahora le vamos a dar vuelta al gacho con el término, además no citas, ¿no?, a cualquier autor. Lo de Casa Fantasma,
lo del deseo, lo de la proyección, además el juego de palabras, ¿no? Proyección desde allá, pero proyección también en un sentido psicoanalítico, etc. Entonces, bueno, que justo también Adriana ayer empataba como muy bonito presentándonos su proyecto Reconstrucción, muy anclado desde la investigación, como hay una serie de universos paralelos a las propias películas, que son sus escritos, que son estos espacios orales donde compartimos las publicaciones, las grabaciones, ¿no? Las jornadas, sube sistemáticamente y deja en acceso para consulta de quien guste y quiera este tipo de espacios, y que celebremos en buena hora la cuarta edición, reflexionando, pensando juntos, y creo que hay una atmósfera de optimismo inusitado, a pesar de que el país está hecho pedazos. Nos quedamos con los pedazos, ¿sí? Sí, las ruinas, los fragmentos, dejámoslos hablar, y a lo mejor por ahí nos rearticulamos y en verdad ejercemos una memoria concreta, ¿no? Porque el nuevo cine mexicano de reapropiación, pues de nuevo no va a tener nada. Será la negación en sí misma de, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Les recordamos que mañana tenemos Micha, si por favor puedes contar. Bueno, ahorita a continuación a las 5 tenemos la digamos el origen y uno de los principales motivos por los que las jornadas se hacen es para poder convocar a gente internacionalmente a que nos envíen sus trabajos. Entonces hoy presentamos los dos programas que María Cañas, Cañas. Canas Free. María Cañas, una artista española interesantísima, en conjunto con Adriana Trujillo, que no sé dónde está. Nos hicieron favor de hacer esta selección. Vamos a presentar dos programas que están para presentarse hoy. Tenemos el programa online también a través de la página de las jornadas y el Facebook. Ahí están todos los detalles. Entonces, bueno, mañana continuamos con el taller. Terminamos el taller, tercer módulo, Bruno Varela, con los inscritos harán ejercicios que esperamos de una u otra manera a esta hora, bueno, en este mismo espacio, digamos, esta hora, y continuar con el programa de Jimena Cuevas y la documental Juan Movie. Entonces, aquí andamos. Muchas gracias. Sí, la práctica de Viviana, ¿no? También. Sí, es justo la proyección de justo con. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a los invitados. Ah, sí. Y pues aquí hay programas para quien no tenga de eso. Muy bien. Sí, bueno, más. Yo voy a llamar a Solaris.